Hoy en Fotoca os vamos a explicar tres consejos para hacer fotos en Halloween terroríficas. Consejo número 1. Máquina de humo. Es un accesorio indispensable si queréis dar atmósfera a vuestras fotografías. Es recomendable que lo utilicéis en entornos donde tengáis controlado, sobre todo, la ventilación para poder controlar el efecto. Si lo hacéis en sitios donde hay mucha ventilación, el humo desaparece rápidamente. Y si lo hacéis en sitios donde no podáis ventilar, luego os será complicado poder ventilar la habitación. También como consejo, si iluminamos directamente el humo con luces de colores, podemos darle un color y tintar el humo, incluso hacer algún tipo de efecto más particular. Para la técnica de humo hemos utilizado este aparato que podréis encontrar en los links de abajo. Este pequeño aparato es de manufactura de LensGo y es una pequeña máquina portátil que nos genera humo de forma muy sencilla y completamente inocuo. El segundo consejo que vamos a dar es el uso de luz dura. Para poder manejar luces duras hay diferentes tipos de modificadores. En este caso, originalmente íbamos a utilizar un Magnum reflector como un nido de abeja, pero por problemas de peso técnicamente, finalmente decidimos utilizar un Fresnel para dar una iluminación más Hollywood. Con la luz dura que generamos escenas muy teatrales. La idea de esto básicamente es concentrar la luz para dar sombras, para dar mucha textura y para concentrar la atención en un punto muy concreto. Con este tipo de iluminación podemos apoyar el uso del humo también para marcar lo que serían los haces de luz y poder darle más dramatismo a la escena. El tercer consejo es la técnica de light painting. El light painting se basa en hacer una larga exposición en un entorno completamente oscuro donde la única luz que expongamos sea la luz que nosotros estemos creando. Entonces se pueden utilizar linternas, se pueden utilizar tubos, se pueden utilizar cerillas, se puede utilizar cualquier fuente de luz que queramos ir moviendo y dejando un rastro en la escena. Es al fin y al cabo una larga exposición con luz controlada. Para este tipo de técnica, en una habitación oscura situamos el sujeto que queremos iluminar. Cogemos la cámara y la ponemos en modo generalmente de bulb o de larga exposición. Abrimos obturador y con el sistema de iluminación que hayamos escogido marcamos el patrón que hayamos querido iluminar. Una vez iluminado, cerramos obturador. En el caso en que nosotros hemos hecho ahora, lo hemos iluminado con varias opciones en la que finalmente hemos optado por algo tan sencillo y tan cotidiano como un teléfono móvil. Es muy importante también decir, para este tipo de técnica, que la persona que mueva las luces tiene que ir completamente vestida de negro. Si puede ser, incluso completamente tapada, porque al no reflejar luz nos da libertad para movernos por la escena sin que la cámara nos registre. Y con esto y con vuestra imaginación simplemente es escoger los accesorios que queráis y darle un poquito de imaginación. ¡Chao!